a entregarle este tiempo al Señor sabiendo que no se trata de nosotros, sino que se trata de Él y que es su palabra quien nos transforma y nos renueva. Así que, Señor, en esta mañana te adoramos porque eres digno, Señor, por todo lo que eres para nosotros, Padre, Dios, Señor, Rey, Salvador, Sanador, por quien has sido y por quien serás siempre en nuestras vidas, Señor. Y declaramos tu palabra, la fuente, Señor, inagotable de bendición para cada uno de nosotros. Nos sumergimos en tu palabra esta mañana. Llenamos nuestro ser de expectativas respecto a lo que tú tienes para nosotros. Y declaramos, Señor, que podemos transformar cualquier situación, por difícil que parezca, en bendición, gracias a tus promesas y gracias sobre todo a tu presencia a favor nuestro. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y precisamente ese es el tema en el que vamos a estar trabajando el día de hoy. Vamos a hablar sobre cómo transformar el dolor, la dificultad, la prueba, la tentación en bendición. ¿Cuántos creen que esto es posible? Gracias al Dios que tenemos, ¿verdad? Gracias al que nos sustenta y nos da vida. Y la verdad es que todos aprendemos a veces de los momentos más difíciles o en medio de los momentos más difíciles. Esas grandes verdades que nos sustentan y que forman ministerios generalmente comienzan a partir de una situación difícil. Y pues yo no soy la excepción. Y una de las cosas, uno de los momentos en que aprendí una gran lección fue justo cuando estaba administrando incorrectamente el dolor. Y es que todos hemos tenido dolor. ¿Quién ha tenido dolor, por lo menos aunque sea chiquito, alguna vez en la vida? ¿Verdad? Todos. Eso es algo común al género humano. Nuestros hijos sufren a veces situaciones de dolor también. Esto es común a nosotros. Y en esa situación en la que yo me encontraba, estaba de rodillas, pero también estaba con mi rostro en tierra y le estaba diciendo al Señor que por qué estaba permitiendo lo que estaba había permitido y que me ayudara a salir de la situación en la que me encontraba, porque ya no podía más. Tenía casi 3 años de estar luchando, no con el problema, sino con una depresión muy fuerte, que había sido como la forma en que había yo administrado o manejado el dolor desde chiquita. Era mi forma de afrontar las situaciones que me habían pasado en mi niñez. Y en ese momento nuevamente estaba en una situación de depresión, creo que la segunda más difícil de toda mi vida. Y estaba en esa situación cuando escuché al Señor tan claro como cuando Él me salvó. Y Él me dijo: tú estás así porque tú has elegido estar así. Y cuando escuché eso en mi interior, me suspendí y reaccioné y dije: ¿cómo es posible si yo no quiero estar así? Esta no es lo que yo quiero, por eso estoy tan enojada y frustrada precisamente. Y el Señor me volvió a decir eso, como Él siempre me habla, con paciencia y con amor. Y me dijo: tú estás así porque tú has elegido estar así, porque todo lo mío, todo lo que yo soy está accesible a ti, si tú solamente lo crees. Y en ese momento, después de 3 años de estar así y un montón de situaciones en medio que habían pasado, yo me levanté, y tal vez usted no me va a creer, pero algo sucedió cuando esa verdad tocó mi corazón y mi mente. Y yo dije: ok, voy a creer como te creí cuando tenías 6 años y me dijiste que eras mi esperanza y que tú me amabas. Y yo dije, y yo abracé esa verdad y fundamenté el resto de mi caminar en esa verdad. Así hoy
voy a creer esto que me estás diciendo. Y me levanté y el Señor me llevó en un proceso de aprender personalmente cómo administrar el dolor, que me ha servido para apoyar a otras personas que han tenido que sufrir. Y quiero compartirles algo de lo que el Señor me ha enseñado después de todo eso. Y es precisamente a transformar el dolor en bendición. Y quisiera que me acompañaran a un salmo que vamos a estar trabajando. Vamos a estar entre Salmos y Génesis en esta mañana, Salmo 84, que es precisamente uno de mis salmos preferidos, porque expresa lo que yo les acabo de decir del corazón del salmista, como una experiencia personal de él. Dice: dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Y miren lo que dice este pasaje a continuación: cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. Y es interesante porque aquí no dice si alguna vez, no, dice cuando pasa por el valle de las lágrimas. ¿Sabe? Esa palabra lágrimas puede traducirse también como luto. Y es que todos pasamos por momentos, en momentos de nuestra vida, por este valle. ¿Sabe que nuestros hijos van a pasar y tienen que pasar por ese valle también? Entonces, el punto no es que si vamos o no a pasar por ahí, porque vamos a pasar por ahí. Estamos en un mundo de aflicción, dijo el Señor Jesús precisamente. Y no es necesario que yo se los diga porque usted lo vive y lo lee, lo ve en la televisión, ¿sí? No necesito describirlo. Pero el reto para todo hijo de Dios y para toda persona que cree en el Señor es transformar, es porque dice, lo convierte, no Dios lo convierte, la persona que pasa por el valle de las lágrimas lo convierte en región de manantial. Y cuando dice manantial se refiere a una fuente de satisfacción. Es bien interesante esa palabra, dice manantial. Otra traducción es manantial de aguas refrescantes. O sea, ¿qué contradicción, verdad? Valle de lágrimas, que habla de dolor, de luto, y manantial, que nos habla de agua fresca, ¿sí? Que trae satisfacción. Entonces, esto es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, para nuestros hijos. Esta es una de las grandes lecciones de la vida. Y sabe, todo lo que está contenido en su palabra, todo lo que está contenido en la voluntad de Dios, son grandes verdades, verdades que debemos abrazar, creer, atesorar y convertir en parte de nuestra vida. Si esas verdades acerca del dolor, nosotros hacemos esto con ellas, las hacemos parte de nuestro diario vivir, de nuestra forma de pensar, de nuestra cultura y valores, entonces vamos a poder transformar el dolor en bendición. Y la primera verdad, porque son varias y quiero compartirlas, si el Señor me lo permite, todas, es que no todo en esta tierra va a ser dolor, pero tampoco todo en esta tierra va a ser fiesta. Y dice Eclesiastés capítulo 3, versículo del 1 en adelante, precisamente esta gran verdad, ¿sí? ¿Qué dice Eclesiastés? Que todo, todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. ¿Y qué sigue diciendo? Que hay un tiempo para nacer y un tiempo para... ¿Quiero oír? Nos cuesta esa palabra, ¿verdad que sí? Pero algo que el Señor ponía fuertemente en mi corazón y que necesitamos aún hablar con nuestros hijos es sobre esta realidad, ¿verdad? Hay un tiempo para cada cosa mientras estamos en esta vida y es importante reconciliarnos y estar en paz con las diferentes etapas de nuestra vida, ¿verdad? Usted puede estar en paz con el hecho de que ya no tiene 20, sino 50. Ya me falta poco, pero ya voy para allá. Y estar en paz y reconciliarse con eso, ¿sí?
Entonces, hay un tiempo para plantar, un tiempo para cosechar. Sigamos. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para destruir, un tiempo para construir. Y el siguiente versículo es interesante. Dice que hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír. ¿Sí? Hay tiempo para todo. ¿Y sabe qué es lo importante? Y el pastor, nuestro pastor nos enseñaba sobre eso la semana pasada y no voy a hablar más de eso. Es que hay un propósito por lo cual Dios permite que tanto haya llanto como haya risa, ¿okay? Que haya luto como que haya celebración. Es importante entender que el dolor cumple un papel en nuestra vida. Y uno de esos papeles es que aprendamos a ser compasivos y sensibles ante el dolor ajeno. Padres, no impidan que sus hijos pasen por ciertos pequeños dolores que más bien van a transformar a sus hijos en personas de carne y hueso sensibles a la necesidad y al dolor de los demás. Eso es algo importante, ¿verdad? Hay estudios, a mí me gusta mencionar eso, ¿verdad? De la importancia del dolor y, por ejemplo, de las enfermedades pequeñas, ¿verdad? Que a veces los papás no quieren, pero ni que una rosa, del pétalo de la rosa, toque al chiquito, ¿verdad? Pero es importante, ustedes han visto un niño que ha pasado por gripes y fiebres. ¿Cómo es cuando su hermanito mayor o menor está enfermo? Es hermoso ver eso. Como ya ha sentido el dolor, ¿qué hace? Mi hija, cuando yo estuve enferma en una oportunidad, me llevaba pañitos de agua, ¿verdad? Con hielo. Me mojaba toda, ¿verdad? Pero ella es preocupada. ¿Por qué? Porque ella ya lo había experimentado antes. Era sensible a mi dolor. ¿Por qué? Porque ella había tenido una experiencia con el dolor. Ok, esto es importante. Entonces, Hebreos 11:33 también nos enseña que no todo dolor viene porque hemos pecado. Hay personas que creen que todo dolor está relacionado a un error o a una forma de pecado. Y eso no es así, ¿verdad? Tampoco toda prosperidad viene de Dios. Y eso es importante que lo sepamos. Hay personas que su riqueza y su prosperidad es su mayor perdición. Entonces tenemos que tener un claro concepto en base a la palabra de estos términos. Dice Hebreos 11, 33 y 38, está hablando de héroes de la fe, hombres y mujeres de quienes Dios habla y se refiere en términos especiales. Ya lo vamos a ver. Dice, hablando de los héroes de la fe, los cuales, dice, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, digamos, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, digamos. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, y mire, sigue hablando de los héroes de la fe, fueron muertos a golpes, pues al alcanzar una mejor resurrección, no aceptaron que los pusieran en libertad. Sigamos. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Y escuchen este último versículo. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos, dice, por montañas, cuevas y cavernas. Pero ¿sabe qué me toca mi corazón cuando Dios mismo dice que el mundo no merece gente que está dispuesta a veces al dolor por el Señor, por ser héroes de la fe? Entonces, no todo dolor tiene que ver con equivocaciones y pecado. Hay dolor que se le ha permitido el privilegio a algunos de pasar por amor al Señor. Entonces es importante esto. Me recuerdo en una ocasión tuvimos el gusto y el privilegio de conocer unos pastores que ministraban en los Morenales, en las áreas más pobres de Colombia. Y sabe, ellos lloraban
porque querían regresar. Estaban en El Salvador, estábamos todos en El Salvador en ese tiempo, y ellos lloraban porque ellos querían regresar. Y ellos nos contaban todos los padecimientos y los sufrimientos, aún de su pequeñita de 18 meses. Y cuando yo los escuchaba, yo decía, el mundo no merecía gente así. Son de los que Dios habla de una manera especial. Entonces no podemos decir que todo dolor y todo sufrimiento viene por pecado, ¿sí? Hay algunos que han recibido ese llamado, como mis hermanos de Colombia, ¿verdad? Bueno, salvadoreños que estaban ministrando en Colombia. Entonces, necesitamos tener un correcto concepto del dolor en base a la palabra. Segundo lugar, nuestra visión del dolor y de las pruebas afectará cuánto tiempo pasamos en ellas y con qué intensidad las vivimos. Esto es algo importante y vamos a irnos de un solo al pasaje en 1 Corintios 10:13. Igual, ¿verdad? Nos referimos a las tentaciones, las pruebas, las pérdidas, todo lo que implica dolor y dificultad. Dice la palabra, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea como común al género humano. Y sigamos, dice, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden resistir. ¿Qué nos quiere decir la palabra con esto? Que tenemos que tener en claro que todo lo que nosotros estamos viviendo aquí hoy, lo están viviendo y peor, en situaciones más difíciles y desgarradoras, en otras partes del mundo. Decimos que estamos en una época difícil en Honduras, por inseguridad, por todo lo que estamos viviendo, delincuencia, pero nosotros no tenemos idea de lo que viven otras naciones en otras partes del mundo, lo que significa el dolor. Entonces, nuestra visión del dolor y de las pruebas afecta cuánto tiempo y con cuánta intensidad las vivimos. Esto es importante porque a veces tenemos cargas innecesarias, o sea, sufrimos innecesariamente o demasiado. Tendemos a exagerar, ¿sí? ¿Verdad que sí? A veces exageramos nuestro dolor. Lo sentimos demasiado grande. Y qué importante es en este punto saber que si nosotros aprendemos a administrar el dolor, vamos a sufrir menos. ¿A qué me refiero con esto? Para mí ha sido importante que mis hijas puedan tener la experiencia de estar ante el dolor de otros. ¿Por qué? Porque eso les da una forma de ver el dolor diferente. Cuando nosotros vamos y servimos en la fortaleza y en el plan con estos niños de escasos recursos y vemos la situación que ellos viven, nuestra perspectiva del dolor y del sufrimiento es diferente. ¿Verdad que sí? Porque nosotros, bueno, yo he aconsejado en diferentes momentos de mi vida, desde los 17 años, porque así el Señor me lo permitió. Pero yo les puedo decir que cuando estuve aconsejando, porque me toca aconsejar también a las 57 mujeres que están en el proyecto, cuando yo salí de unas sesiones de varias pláticas, yo sentía que había estado en escuchando historias de terror. Yo decía, mi respeto y el valor que esas mujeres tienen delante de mí ahora, les puedo decir que ha aumentado. Yo digo, ¿cómo es posible que una mujer sufra tanto y siga viviendo y tenga que cuidar 7 hijos? Es incomprensible lo que algunas personas a veces han vivido. Entonces, es importante, la intensidad de nuestro dolor va a disminuir cuando nosotros nos abrimos a los demás. Escuchamos a los demás. En tercer lugar, bueno, voy a terminar el anterior, solo voy a terminar el versículo, porque es importante saber que toda dificultad tiene una salida, porque el Dios en que nosotros hemos confiado es fiel. Y lo dice esta palabra, dice, pero Dios es fiel. Y más abajo dice, cuando llegue la tentación, cuando llegue la dificultad, cuando llegue su dolor, va a haber una salida.
definitivamente usted puede tener por seguro que va a tener una salida. Y eso es algo que nosotros también tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Hijo, esto que estás pasando te duele, mi amor, pero va a terminar. Toda prueba y dificultad tiene un principio y un fin. No te preocupes, fiel es Dios. Amén. Esa es una enseñanza que si nosotros se la compartimos a nuestros hijos, le va a ayudar a sufrir menos. En tercer lugar, este mundo nunca nos dará completa satisfacción. ¿Sabe por qué siempre queremos más? Siempre queremos más. Yo les hacía la broma a unos jóvenes que estaban sentados en aquel lado, que ya no están por ahí, y algunos muchachos que les gusta la muchacha y que ay, se enamoran de la muchacha y qué linda la muchacha, a cierta edad, espero que no pase con los más adultos, pero de repente, al ratito, pasa otra muchacha y dicen, ¡ah! No había visto esta otra, ¿verdad? ¡Ey! Esta está más grande, más bonita, más curvilínea, etcétera, ¿verdad? No estamos satisfechos. Y así nos pasa, y eso trae muchas veces dolor innecesario, sufrimiento innecesario. El no sentirse satisfecho con lo que se ha logrado, porque otros han logrado más, o porque otros han logrado cosas que nosotros quisimos lograr y no lo hicimos. Entonces, alguna gran verdad que se encuentra en Hebreos 11:13, otra gran verdad, y es comprender que en este mundo nunca encontraremos completa satisfacción. Usted puede viajar a los países más hermosos de este mundo, pero solo dice la palabra que solo en la presencia de Dios encontramos delicias para siempre. Solo en Él. Y dice en Hebreos 11:13-16, hablando siempre de los hombres de la fe, que todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, que las vieron de lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Abraham no vio los miles y millones en que se convirtió su generación. Él vio solamente el comienzo de la promesa. Pero sabe, Abraham no estaba preocupado ya al final de sus días por eso. Al principio sí, pero no al final. ¿Por qué? Porque claramente ellos daban a entender que andaban en busca de algo más, que algo más trascendente. ¿Qué es eso trascendente? En busca de una patria, dice el versículo 15. Sigamos al versículo 15. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían salido, Abraham, por ejemplo, en Ur de los Caldeos, habrían tenido oportunidad de regresar a ella, pero no. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Y sabe, algo que el Señor me llamaba la atención y me corregía en estos últimos meses es respecto al hecho de que aunque yo y usted querramos satisfacernos con todo lo que podamos disfrutar en este mundo, solo podemos encontrar satisfacción si recordamos que estamos de paso. Hermano, usted está de paso. Si sus metas terminan, comienzan y terminan con lo que va a vivir en esta tierra, siempre se va a sentir insatisfecho y va a querer más. Pero dice la palabra que nuestra casa no está aquí. Nuestros logros, nuestras metas se quedan aquí, pero hay algo más allá. Y esto es algo que tenemos que tener presente. ¿Sabe? Esto nos ayuda a estar en paz con la muerte, en paz con nosotros mismos. ¿Usted se ha pensado, se ha puesto a pensar alguna vez en el día en que usted tenga que pasar a la presencia del Señor? ¿Cómo se va a sentir? ¿Como que va al mejor momento de su vida o como que su vida terminó? Nosotros los hijos de Dios podemos estar en paz con la muerte, con las pérdidas, porque entendemos claramente
Estamos convencidos de que hay algo mejor para nosotros, que no se encuentra en una persona en esta tierra, o en algo que podamos lograr, o en algo que podamos construir en esta tierra. Que hay algo más que se encuentra en el Señor y que es la esperanza por la cual vivimos. Nosotros no vivimos solamente porque Dios ha prometido bendecirnos en esta tierra. Esa no es la razón por la que fuimos salvos. Fuimos salvos para vivir con Él, para estar con Él y para que todo lo que hagamos mientras vivamos en este mundo sea enfocado en la voluntad de Dios y en cumplir su propósito. Cuando nos desviamos de eso, entonces tenemos dolores innecesarios, sufrimientos innecesarios, cargas innecesarias. En cuarto lugar, Dios tiene un plan que necesitamos saber que no excluye al dolor, pero le da sentido y lo convierte, le da una sensación o nos da una sensación de oportunidad. ¿Cuántos saben o han escuchado historias de fundaciones, ministerios, naciones que han sido alcanzadas después de la pérdida, de la muerte o del dolor de alguien? ¿Verdad? La fundación del niño con cáncer y fue una familia que comenzó porque su hijo sufrió de cáncer y murió. Y ahora no quieren que otros niños pasen por eso. ¿Cuántas historias han escuchado? Entonces, porque esto es real. En el plan de Dios, mientras estemos en este mundo, no va a estar excluido el dolor, pero sí la oportunidad de que ese dolor se convierta en una bendición. Y en 2 Corintios capítulo 1, 3 al 4 nos dice de esta manera: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Padre misericordioso. ¿Sabe? Dios sabe nuestro dolor, las dificultades que hemos tenido, y se compadece, pero no solamente hace eso. Dice que Él es Dios de toda consolación, nos consuela, pero no solamente se queda ahí. Hay algo más. Dice que nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, ¿qué pasa? También nosotros podamos consolar a otros. Entonces, es allí donde si nosotros creemos estas verdades. Usted ha sufrido, yo también he sufrido, y podríamos pasar días contando nuestro dolor, pero podemos hacer algo diferente. Podemos consolar a otros que han sufrido algo similar a lo nuestro, y ya nuestro dolor no va a ser tan grande ni tan profundo, porque nuestras fuerzas no van a estar enfocadas en nosotros, sino en consolar. Y precisamente esa es una de las formas en que se puede transformar el dolor en una fuente de bendición, pero lo vamos a hablar ya en este preciso momento. ¿Cómo entonces, tomando todas estas verdades de la palabra, podemos cada uno de nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, como padres, como cabezas de hogar, transformar el dolor en una fuente de bendición? Y vamos a irnos directo al primer punto, y lo primero es no tratando de aliviar o huir del dolor yendo a lugares incorrectos. No lo hagamos. Hay muchas formas incorrectas, hay muchos lugares incorrectos. Matrimonios tienen problemas entre sí. No va a ir a los brazos de otra persona para sanar ese dolor, hermano o hermana, ¿sí? ¿Qué otro lugar incorrecto puede ser? Bueno, a veces negamos que duele. Decimos, no, realmente yo soy fuerte, a mí no me duele. Está negando el dolor. Negar el dolor es una forma incorrecta de administrarlo. O puede decir, es que él tiene la culpa. Es que Dios tiene la culpa. Es que ella tiene la culpa. Culpar a otros tampoco es una forma correcta. No es un lugar correcto a donde ir para administrar el dolor. Tampoco enfermarnos de dolor.
Ustedes han visto personas que se enferman al grado, a un grado bastante alto. Yo tuve la dolorosa oportunidad de estar en el lecho de muerte de una señora muy mayor ya, y fuimos a compartirle el mensaje de salvación. Y fue impresionante para mí, porque me habían dicho que era una mujer, había sido una mujer muy alta, muy esbelta, pero en ese momento, acostada en su lecho de muerte, era como una bebé, era como un cuerpo chiquito que había sido consumido. Tenía 3 años de estar postrada, y me decía la hija, muy linda ella, mi mamá muere de dolor, de amargura. Esa es la raíz de la situación de mi mamá. Y nosotros le compartimos, porque no iba sola, el mensaje de salvación. Ella no quiso vernos, no quiso darse vuelta, no quiso escuchar y no quiso aceptar al Señor. ¿Sabe cuál fue mi mayor dolor? Que ella no quiso abrirse a otra posibilidad de administrar el dolor. No quiso abrirse a Dios para que le ayudara con su dolor. ¿Sabe? Podemos enfermarnos de dolor. En este caso, de amargura, porque la prueba o la traición fue muy grande. Entonces, podemos exagerar el dolor. Son mecanismos de protección que usamos para proteger, para defendernos o para enfrentar lo que nos molesta, lo que no podemos soportar. Pero no son efectivos. Todos los usan, pero no por eso son efectivos. ¿Saben? Abraham hizo lo mismo. Hay algo impresionante sobre la vida de Abraham, y es que en Génesis 15 nos muestra una gran promesa que Dios le dio a Abraham, pero también nos muestra el dolor que él tenía. ¿Cuántos conocen parejas que no han podido tener hijos y que por muchos años han estado intentando tener un bebé? Una mujer que no puede, que le cuesta tener un bebé, una mujer que sufre. Sufren mucho. Yo tuve la oportunidad, he tenido la oportunidad de acompañar a algunos en esta situación y los he visto cómo sufren. Y respeto mucho ese dolor. Y, ¿sabe? Abraham pasaba por una situación así. Ya eran grandes, él tenía 75 años y no podían tener hijos. Y dice la palabra del Señor que vino Abraham en una visión y le dijo el Señor: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Qué hermoso si Dios viniera en este momento y nos hemos caído del dolor, estamos atribulados y Dios viene y nos dice esto. Qué hermoso. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Dice, pero Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. ¿Sabe? Él ha podido ofrecer cualquier cosa. Él tenía, era una persona muy rica. Él podía ofrecerle muchas cosas a Dios, pero una era la que él quería y no la tenía, y eso lo había provocado mucho tiempo de dolor. Nada más lo podía satisfacer. Y le dijo, seguía diciendo Abraham al Señor: como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Y Dios le dijo: no. ¿Cómo le dijo no? Dios, no. Ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. ¿Cuántos hemos recibido una palabra del Señor contundente, hermosa, profunda, certera, que toca nuestro ser y nos alienta? Eso fue lo que Abraham recibió en medio de esa situación que le estaba pasando. Y le dijo: mira el cielo, cuenta las estrellas, así de numerosa será tu descendencia. Hermoso. Pero sabe, pasaron 25 años para que la promesa, al menos él pudiera verla de lejos, porque ni siquiera fue que la disfrutó completamente. Vio de lejos el cumplimiento de la promesa. Entonces, Dios es el lugar correcto donde nosotros podemos ir. Esa promesa era el lugar para Abraham. Él
pudo haber dicho o debió haber dicho desde el principio, aunque lo dijo, pero no persistió en ello, ya lo vamos a ver. Pudo haber dicho, aquí de esto me agarro, abrazo esta promesa y nadie me hace desistir de creer en ella. Y tal vez no hubiera sufrido lo que después tuvo que sufrir. Pero él, en su lugar, por un momento recibió la palabra, como muchos de nosotros, a todos nos ha pasado, ¿verdad? Recibimos la palabra y decimos, amén, Señor. Pero después de que pasa el tiempo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando pasa el tiempo? Nos desanimamos, dejamos de creer, empezamos a tener temor nuevamente. Eso pasó con el padre de la fe, cuando todavía no era padre de la fe, pero estaba en proceso como usted y yo. Entonces, no neguemos, no huyamos, no buscamos, no busquemos sustitutos. Vayamos a Dios y que cuando Dios nos dio esa palabra, nos dé esa palabra, abracémosla y apoyémonos en ella. No la dejemos ir. Ahora, vamos a leer en Salmo 84, versículo 1. Algo que complementa. Dice, cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. ¿Sabe? Algo que el Señor ponía en mi corazón es que hemos estado muchas veces menospreciando la presencia de Dios. Y hemos preferido buscar en otros lugares la fuerza que necesitamos para poder salir de la situación en que estamos o para poder soportar el momento de la prueba. Y sabe, no lo vamos a lograr en esos lugares incorrectos. Es importante, sumamente importante, que nosotros anhelemos con el alma, como dice este pasaje, la presencia del Señor. Dice el salmista, casi agonizo por estar en ellos. En la presencia del Señor, con el corazón, dice, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de mi vida. ¿Sabe? Necesitamos anhelar la presencia de Dios porque solo en su presencia vamos a recibir todo lo que necesitamos para enfrentar el momento que estamos viviendo. Y necesitamos enseñarle esto a nuestros hijos. Que nuestros hijos no dependan de nosotros, hermanos. Porque nosotros no solamente somos temporales, sino que somos falibles. ¿Cierto o no es cierto? ¿Qué padre, qué madre puede ofrecerle a su hijo estar todos los días, en todos los momentos de su vida? Pero ¿qué sería de nuestros hijos si ellos dependieran completamente de Dios y supieran qué hacer en el momento de la prueba? Es un gran reto. En segundo lugar, necesitamos entender que siempre toda prueba va a tener un resultado, toda dificultad va a tener un resultado, y nosotros tenemos que tomar la decisión a quién le vamos a entregar el resultado de nuestro dolor. ¿A Satanás? ¿Lo vamos a manejar nosotros solos o se lo vamos a entregar al Señor? ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Sabe? Si nosotros le entregamos nuestro dolor y sus consecuencias al enemigo, él tiene un plan contra nosotros, ¿sabían? Así como Dios tiene un plan, nuestro enemigo también tiene un plan contra nosotros, tiene un plan contra nuestros hijos. Pero si nosotros le entregamos nuestro dolor a él, ¿qué va a pasar? Se va a cumplir su plan. Por algún tiempo yo viví esto. Por algún tiempo yo traté de primero manejar mi dolor yo sola. Después lo administré tan mal que le di mucha oportunidad al enemigo. Y pasé por ciclos de depresión. Y más de alguno de eso, casi me cuesta mi vida. Pero una de las cosas que yo aprendí en este proceso es que en medio del dolor lo mejor es entregarle eso al Señor. ¿Y qué fue lo que el Señor me dijo en ese tiempo? Me dijo, tú puedes dejar que Satanás termine de destruir tu vida. Yo pasé muy pequeña por una situación de abuso. Y como les digo, los papás tratamos de proteger a nuestros hijos, pero no somos perfectos.
y aunque queremos, no siempre logramos nuestra meta. Y después de esa situación, yo tenía muchas pesadillas, pasé por épocas, siendo una niña, en que yo no sabía cómo manejar esa situación. Y quise manejarla sola, por la misma razón que la mayoría lo hace, por pena, por echarse la culpa, etc. Y por echarle la culpa a mis padres por no haber estado allí. Formas en que uno maneja el dolor. Pero el Señor me enseñó una nueva forma. Y el Señor me dijo, como lo que les compartí, me dijo que Él tenía un mejor plan para mí, que Él tenía un mejor camino para mí, y que si yo le creía verdaderamente, Él me iba a enseñar qué hacer con ese dolor tan grande que yo tenía. Y eso fue lo que yo hice. Yo le dije: Dios, yo no sé qué hacer con ese dolor. Las pesadillas no me dejaban dormir, era horrible. Yo lo que hacía, porque creía que algo me podía pasar, era que cerraba la puerta de mi cuarto y hasta le ponía la cama, del temor y de las pesadillas y todo lo que estaba viviendo. Y yo entendí en ese momento que el resultado de mi dolor también podía entregárselo a Dios, y que Él podía transformar, ayudarme, enseñarme a transformar eso en una oportunidad. Y eso fue precisamente lo que pasó. ¿Sabe? Yo, además de que busqué consejería y ayuda, le entregué esa situación al Señor. Y en los próximos años, Dios me permitió trabajar con, no les puedo contar cuánta cantidad de niñas y de jovencitas que habían pasado por situaciones peores que las mías. Y al escucharlas hablar y al acompañarlas en su dolor, pude entender por qué Dios lo había permitido, porque Dios lo permitió. ¿Sabe? Una de las preguntas que yo le hice a Dios fue: ¿dónde estabas tú cuando me estaba pasando esto? ¿Dónde estabas? No se lo dije a mis padres, nunca les he dicho, se lo dije a Él, porque Él y yo tenemos una relación. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Estaba justo ahí contigo, porque tu enemigo quería destruirte y yo no lo permití. Y envié a esa persona para que te ayudara, porque llegó una persona que impidió que la cosa fuera peor. Y cuando el Señor me dijo eso, yo recibí consolación. Y no solamente eso, entendí que había un propósito. El Señor me hizo sensible a las necesidades de los niños, y sobre todo los niños en riesgo, vulnerables. Y parte de eso es lo que el Señor me ha tenido haciendo todos los años de mi vida. Y la seguridad de su presencia en los momentos más difíciles, porque no solamente ese momento, como les digo, Satanás tiene un plan también. Tuve muchos momentos de peligro, pero el Señor me enseñó que Él estaba allí. Tal vez Dios no permitió que mis papás estuvieran ahí, y me enseñó a administrar ese dolor y perdonar. ¿Pero por qué? Porque Él me aseguró que Él había estado allí. Y he ido a lugares muy peligrosos, pero lo único que siento es la presencia de Dios conmigo. Y ya no tengo temor y no tengo pesadillas, obviamente, ¿verdad? Pero debemos entender que o le entregamos nuestro dolor al enemigo y nos termina de destruir, o le entregamos nuestro dolor a Dios. No lo manejemos nosotros solos, porque no lo vamos a poder enfrentar. Pero si lo entregamos a Dios, el Señor va a convertir eso en una gran bendición. Y por eso Jeremías 29:11 es uno de nuestros pasajes en la fundación. Porque Jeremías 29:11 dice: porque yo sé bien los pensamientos que tengo acerca de ti, que son pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. ¿Sabe qué diferente hubiese sido la vida de cualquiera? Que en lugar de administrar el dolor y entregárselo al Señor, se lo hubiera entregado al enemigo para que destruyera. Entonces,
para ir terminando en el último, o la última forma que les propongo en esta mañana de cómo transformar el dolor en bendición, es cuando tenemos una visión correcta, decidimos. Mire, la vida está compuesta de decisiones. Decidamos tener una visión correcta de nosotros mismos, de nuestro Dios. Y eso va a hacer que el dolor se convierta en crecimiento y la prueba en victoria. ¿Sabe? Quiero que me acompañen a Génesis 17, por favor, y con esto vamos a ir terminando. Todavía no pasen los músicos, todavía no, por favor. Génesis 17. ¿Sabe? Abraham, al igual que usted y que yo, Abraham tenía una lucha, él dudaba y tenía miedo. Pero lo hermoso de Dios con sus hijos, con usted y conmigo, es que Dios puede transformar nuestra mayor debilidad y nuestro mayor dolor en una gran victoria. Y eso fue lo que pasó con Abraham. ¿Sabe que Abraham dos veces entregó a su esposa a otro hombre con tal de que nadie le hiciera nada malo a él? ¿Cierto o no es cierto? Está en Génesis. Alguien me decía, no sabía yo que Abraham había hecho eso, el padre de la fe. Pero ¿sabe por qué? Porque así como usted y como yo, Dios tiene esa capacidad. Él es capaz de transformar mi mayor dolor y debilidad o problema en una gran victoria. Y eso fue lo que pasó con Abraham. Dice Génesis 17, versículo 15, en adelante. Voy a leer el 1 y el 2 y el 15. Dice el 1: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy El Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable, y yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Y el versículo 15 dice: entonces Dios le dijo a Abraham con respecto a Sarai, tu esposa, su nombre no será más Sarai. A partir de ahora se llamará Sara, y yo la bendeciré y te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones. Y entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Y voy a quedarme hasta ahí porque ya tengo que terminar. ¿Sabe? Uno de los grandes retos de los hijos de Dios es que podamos creerle a Dios lo suficiente para caminar con Dios y ver las maravillas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. El problema es que la mayoría de los creyentes nos cansamos de creer. Dejamos de amar a los hermanos que están en la iglesia porque nos fallaron. Hermanos, el dolor en bendición, para enseñarle a mis hijos cómo se cambia el dolor, el sufrimiento, la prueba en una oportunidad para ver el amor y la gloria y el poder de Dios. Señor, en esta mañana, todos los que estamos aquí, tus hijos, nos volvemos a ti, nuestro Padre, que nos has amado con un amor que no se puede comparar. Y venimos a decirte que tú eres suficiente y que tu palabra y tu verdad satisface nuestro ser y nos da la sabiduría, las fuerzas para tomar decisiones en esta mañana. Hermano, tome decisiones en esta mañana. No se vaya sin tomar una decisión en este sentido delante de la presencia de Dios. No le dé más lugar al enemigo. Créale al Señor en esta mañana y disfrute de los milagros de Dios. Tal vez no lo va a disfrutar mañana, como Abraham, va a tener que esperar. Pero si usted le cree suficiente, como Abraham, va a ver a su hijo nacer y crecer, a ese problema resolverse. Padre, en esta mañana te damos gracias, y porque tú eres magnífico, Señor. ¿Quién es como tú? Magnífico. Siempre traes maravilla y gloria.
declara lo que tú has hecho en mi vida. Nadie se comparará a ti, mi Cristo. Dice la palabra: bienaventurado todo aquel que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Dice: atravesando el valle de lágrimas, lo cambian. Es un hecho. Es un hecho, no es una opción. Es un hecho. Dile que está a tu lado, es un hecho. Lo cambian en una fuente tan viva, en una fuente tan inagotable como cuando la lluvia llena los estanques. Si tú te quedas estacionado en el dolor, en el sufrimiento o en esa situación que te ha golpeado tanto, tú vas a quedar seco, tú no vas a poder dar a otros. Pero si tú activas ese poder, oye, si tú activas esa convicción de poner en Él tus fuerzas, de tú permanecer en tus caminos, en los caminos de tu Dios, a pesar del sufrimiento, la Biblia te asegura que tendrás un poder inédito de cambiar las circunstancias de sufrimiento en fuentes inagotables para poder ser de bendición para otros. Y yo voy a pedir a aquellos que son bienaventurados porque tienen las fuerzas en el Señor, aquellos que han pasado por situaciones de dolor extremo, de sufrimiento continuo, cosas que ya están pasando o cosas que están sucediendo, pero que están decididos a ser fuente. Que pase aquí al frente ahora mismo. Que pase aquí al frente ahora mismo. De este lugar no nos vamos igual. De este lugar no nos vamos igual, mi hermano. De este lugar usted ya no se puede ir como un pozo seco. De este lugar usted ya no se puede ir como un pozo seco. Usted de este lugar se va a ir como una fuente. De este lugar se va a ir como una fuente. Como una fuente. Aleluya. El Señor dijo: el que cree en mí, el que cree en mí, el que pone en mí sus fuerzas, el que anda en mis caminos, oh, será como una fuente de agua viva que salta para vida eterna. Oh sí, yo creo en el Dios transformador. Yo creo en el Dios que te ayuda. Yo creo en el Dios que no te deja avergonzado. Yo creo en el Dios que te levanta. Yo creo en el Dios que te da el poder de cambiar tu historia, de cambiar tus escenarios. Yo creo en el Dios que puede obrar con milagros y prodigios, como obró en Abraham, como obró en su esposa Sara. Le cambió el nombre. Y yo declaro que Dios hoy te cambia el nombre de sufriente, de persona dolorida, a un nombre de alguien que es una fuente de bendición, a una persona que es alguien que es una fuente de consejo, a una persona que es una fuente de fuerza, que anima y levanta a otros para la gloria de Dios. En el nombre de Cristo, yo declaro sobre tu vida, mi hermano y mi hermana, que tú de este lugar no sales igual. Que tú de este lugar no sales igual. Que tu pozo será lleno. Que no permanecerás más seco. Que serás fuente inagotable de Dios. Declara y diga: yo soy fuente de Dios. Yo seré fuente de Dios. No más un pozo seco. No más un pozo de la desesperación. No más un valle de lágrimas. No más un valle de lágrimas. Hay quienes ya se agotaron de llorar. Hay quienes ya se agotaron de sufrir. Ya no aguantas. Pero el Señor te extiende la mano y el Señor te levanta. Si en este lugar hubiera alguien que aún no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, y por eso está sometido a la tristeza, a la angustia, a la depresión, y por eso tú no puedes salir del hoyo en que estás, necesitas a Cristo adentro de tu corazón. Ahí donde estás, di conmigo: yo, Señor, te necesito. Díselo,
Si tú nunca has recibido a Cristo, nunca, hoy dile: Padre, yo te abro las puertas de mi corazón, me arrepiento de mis pecados, mira mi dolor, dile. Oh Dios, yo a ti clamo, a ti te recibo en mi corazón como Salvador, como Señor, como sustentador, como el Dios que me levanta. Díselo: Espíritu Santo, entra y hazme esa fuente de agua viva que salta para vida eterna. Aleluya. O tal vez has estado lejos de Cristo, este es tu momento. Ya no puedes seguir. Si andas lejos de Jesús, estás en sufrimiento. Si andas lejos del Señor, estás en sufrimiento. El Señor quiere cambiar tu situación a una situación de abundancia en Dios, fuente inagotable de bendición. Todavía hay espacio aquí al frente, puedes pasar. Todavía hay espacio. Este es el altar de Dios, este es el altar del Dios magnífico. Haz tu oración, haz tu declaración con fe. Dile: Dios, yo ya no seré más ese valle de lágrimas. Señor, yo decido cambiar mi sufrimiento, transformarlo en fuente de agua abundante, abundante para Dios, abundante de consejo, abundante de gracia para otros. Yo decido también ser instrumento de bendición para otros. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Tus manos alzadas. Él es el Dios del propósito. Él es el Dios del plan. Él es el Dios de la enseñanza. No hay nadie como Él, que en su lugar posó. Él es el Dios que te ministra. Tú que calmas. ¿Por qué no se lo dices como una oración cantada? Contra mí, ¿quién es como tú? Entre más haces declaraciones de fe, más su espíritu se llena, más su dolor se va. La esperanza del mundo es reposar en tu amor, Señor, inagotable. Es magnífico. Él no se equivocó contigo. Él no cometió un error en tu vida. Él tiene plan, propósito. Él está tomándote de la mano y te lleva a lugares amplios, a escenarios de bendición. Sí, Señor. Aleluya. Adóralo. La noche. Te encuentres en la noche, traes gozo, pero cántale a tu Dios y gózate. Y en la mañana, porque habrá una mañana tus hijos, donde tus hijos te alabaremos, Señor, y nos gozaremos. Eres magnífico por siempre. Ese tiempo ya acabó, mujer. Nadie se compara. Viene un tiempo de alegría, de gozo. Viene un tiempo en que ves el propósito. Oh, yo declaro sobre ti el tiempo de Dios. El tiempo de llorar ha pasado para muchos. Y empieza el tiempo del gozo, del impulso divino. Eres magnífico. Magnífico por siempre. Traes maravilla. Eso es lo que trae Dios para ti. Cristo. Nadie se.
Señor, se comparará. Nadie se comparará a ti, mi Cristo. Aleluya. Dios está trabajando en tu vida, mi hermano y mi hermana. Dios está trabajando en ti. Nadie se comparará a ti, mi Cristo. El trabajo que Dios está haciendo en ti es incomparable. Es grande, es maravilloso. Dale más fuerte ese aplauso, mi hermano. Se lo está dando al Dios Todopoderoso, Dios de toda consolación, el Dios que levanta a los caídos. Ahí con tus manos alzadas, mi amado y mi amada, que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde. Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Sobre ti, mi hermano y mi amada, declaro que por la decisión que has tomado hoy de poner en Él sus fuerzas, por esa decisión de transformación, tú verás esta misma semana ya en acción el poder y la acción de Dios de una manera especial. Algo va a empezar en tu interior. Es más, voy a hacer una declaración profética. Habrán unos que están tan habituados al sufrimiento que esta misma semana querrán volver al ciclo, porque eso les, de alguna manera les soba la herida y llama la atención de otros. Pero ¿sabes qué? Yo declaro que aunque quieras volver, no vas a poder. No, no, algo está pasando en ti. Y no, la tristeza no va a venir. Vas a intentar, vas a forcear, pero más bien vas a tener que acostumbrarte al gozo del Señor, porque la Biblia dice que esa es tu fortaleza y Él estará contigo. Y el Señor te va a decir: ya déjate de cosas, levántate, sé valiente, sigue adelante. El Señor te sustente, el Señor te cubra, el Señor te proteja, el Señor te dé la provisión que necesitas, el Señor guarde a tu familia. Y el Señor también escuche la más profunda de tus oraciones. Él es tu sanador, Él es tu sustentador, pero también es tu levantador. Y declaro como pastor de esta iglesia, y declarando bendición sobre tu vida, que la paz y la misericordia que hoy se nos enseñó tenemos de su parte, te visita, te persigue, como dice el Salmo 23:6. Pero yo declaro que también te alcanza y te abraza todos los días de tu vida, para que tú te goces, no en esta patria nada más, sino en la patria que viene en la eternidad, todos los días de tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Y decimos amén y amén. Aleluya. Él es el que cambia.